Parece una reunión de que se trataron temas muy interesantes, principalmente porque trataron el tema de la energía, ¿no? De la disponibilidad de energía para la zona, para muchos usos importantes, desde el uso doméstico en las casas de los campos, hasta la posibilidad del riego, que habría una potencia importante como para poner una cantidad importante de hectáreas bajo riego. Es el punto de partida porque el tema de trabajar sin energía eléctrica, trabajar con bombas de gasoil, implica un costo mucho mayor que muchas veces no se alcanza a cubrir con la producción ese costo de agua. Entonces, considero que es un punto de partida muy importante para empezar a trabajar en el desarrollo de un área de riego con muchos productores locales que son los que están interesados, que son los que están produciendo, la mayoría de productores ganaderos, y que bueno, que sería una posibilidad muy importante para potenciar la zona, ¿no? Principalmente el tema de contar con riego implica hacer algunos cultivos que si no, no se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el caso de maíz, el caso de alfalfa, o sea, es necesario regar para poder hacerlo, ¿no? O sea, entonces ya es una posibilidad de poder, digamos, tener una explotación con una superficie mayor regada de cultivos de verano, producirían energía, se puede producir proteína, lo que ayudaría a todos los emprendimientos, ¿no? Los números son, bueno, poder conseguir rendimientos, no sé, entre 10, 12, 13 mil kilos de grano de maíz por hectárea, la posibilidad de hacer silaje, el tema de tener una buena producción de alfalfa, bueno, y tener un rendimiento, una producción importante de carne por hectárea, hoy por hoy, que es algo tan estratégico para la región, ¿no? También tal importancia que nosotros le damos a esta iniciativa de ustedes. El Secretario de Energía no pudo venir porque no está aquí en la ciudad. Igualmente, si es necesario, ustedes saben que la Secretaría de Energía nosotros la tenemos en la zona del oeste de la provincia, que es donde tenemos la producción de energía de la provincia, tanto por hidrocarburos como la producción de energía hidroeléctrica. Así que su sede es allí en el oeste de la provincia. Tenemos una posibilidad de tener contacto con él a través del sistema de videoconferencia. Si ven que técnicamente por ahí es necesario, mañana mismo, el lunes, cuando quieran, hacemos una videoconferencia con la Secretaría de Energía para que puedan consultar allí las cuestiones que hacen a los aspectos más técnicos de los costos de energía, cuestiones, bueno, cuestiones que hacen a todo lo que es más específico de la instalación del cableado, etcétera, etcétera, sobre lo cual nosotros estamos absolutamente, no tenemos los conocimientos adecuados. También, por supuesto, la posibilidad de que tengan una reunión con el presidente fiduciario de Río Negro, que es una herramienta que tiene la provincia que puede ser aplicable para estos fines, como por supuesto también el CREAR, y todo otro instrumento que pueda surgir, digamos, de la propia relación que vayamos teniendo, como posibilidad que signifique ir encontrando herramientas que nos permitan regar, digamos, ¿no? Queremos ayudarlos a ustedes para regar, porque la provincia necesita regar, necesita poner en valor lo que tiene, que es el río y los valles que no se están regando. 400.000 hectáreas aproximadamente que podemos incorporar al riego, y para lo cual, bueno, es fundamental que lo podamos hacer juntos con los productores, sobre todo con pequeños productores como el caso de ustedes, para que no perdamos la oportunidad los rionegrinos fundamentalmente, si no vendrán capitales mucho más grandes de otros lugares que van a aprovechar lo que tenemos y estar nosotros la capacidad de resolver esta cuestión, ¿no? Tal vez buscando formas de asociarnos, ¿eh? Cuando digo asociarnos, también involucro al Estado, no solamente que se asocien ustedes entre sí, sino que lo podamos hacer con fórmulas en donde el Estado intervenga. Todos ustedes son pequeños productores, juntos son grandes productores. Y con el Estado detrás, que nosotros tenemos la obligación de acompañar al pequeño productor, mucho más grandes. Está la inteligencia nuestra, ir formando esa materia crítica, digamos, esa masa crítica, como para que podamos aprovechar esta cuestión. Así que bueno, simplemente eso, estar junto a ustedes, la presencia del ministro que representa al ministerio pertinente para atender esta cuestión, obedece justamente a esta decisión política que tiene el gobierno de la provincia de acompañarlo. Así que bueno, felices que podamos estar reunidos aquí, en la legislatura, también en la casa de ustedes, lo haremos seguramente luego en Guardia Mitre. El intendente de Masi es un aliado fundamental de nuestro gobierno aquí en la región, y por lo tanto hablar con el intendente es lo mismo que si estuvieran hablando con el gobernador o con el vicegobernador, y bueno, así que dispuesto a que podamos acompañarlos.